sencillo una vez se resuelve el asunto. Me siento muy estúpido. Lo peor es que me queda la de los peperones. Que esa parecía... Joder. Esta era la puerta fácil. He venido aquí porque era la puerta fácil. Y era fácil. Oh, como... Esto me va a acompañar todo el mes. Hijo de puta. Ok, sala 2B. Sala 2B. Como... Spoilers de personajes de otro juego. Wow. Vale. Espera, esto me suena a un huevo. ¡Ojo! ¿Y tú cómo has entrado en la puerta del coso? ¿Será porque...? ¡Oh, qué mal! ¡Qué bajón! ¡Qué bajonazo! No. Estoy ciego, no había visto si había algo. Señor cura. Father, what happened to you? Sí, el cura es el malo, fijo. Padre, ¿qué le ha pasado? Estás en shock. Necesitamos ocuparnos de la herida antes de que te desangres. Sí, bueno, debería dejarla hablar. O sea, que encima tengo que curar al cura. No lo he hecho apuesta. No lo he hecho apuesta en mi cerebro que... He's lost an arm. Ah, que ha perdido un brazo. ¿What? Ha perdido un brazo, debe encontrar el modo de ayudarle. Ah, pues sí, ahora que me fijo bien, donde debería haber un brazo hay nada. Ponte un automail, yo qué sé. Le puedo... Ya le disparé una vez, pero me apetece, no sé, matar al hijo de puta este. Vale, o sea, que le tengo que hacer un torniquete. Te podrías quitar el lacito que tienes en el culo y le haces un torniquete con eso, pero bueno, yo qué sé. Tirita y ibuprofeno y pa' casa. Ah, tío Crixola, el queso es más listo que yo. No me lo puedo creer. Había un puzzle y no lo hice porque soy retrasado mental. Fuck. Su puta madre. Ah, no sé para qué le doy un intento cuando lo ha mirado claramente en Google. Ojo, nos enciende el... ¿What? ¿Usar cosa? ¿Por qué usar cosa? A mí déjame encender las... Ah, vale, joder. Hasta ahora he encendido las velas desde fuera y ahora me ponen el coso. Pues ok. Qué difícil. Espera, estaba saliendo algo de... Ah, era el propio reflejo, su puta madre. Ah, vale, es un espejo... Un espejo... De mierda de estos. No, pero quiero... Quería investigar el baño sin modo chungo, tío. Quisiera obviar la respuesta mongolín... Cabronazo. La carrera a la que me vas a servir este de Typing of the Death, la quiero ya, porque te voy a reventar. O sea, va y me reta a mí, tengo el título en mecanografía, y me reta a un juego de mecanografiar, que soy malísimo, por cierto. Pero él es peor. Así que esa carrera la quiero ya, y me retaste tú. Tienes que retar a tus... Ahora no puedo entrar al coso sin espejo porque ya encendí la cosa. Supongo que no habría nada, o no me dejarían pasar, pero si no, su puta madre. Ahora te quiero reventar en ese juego y en StarCraft 2 también, que te gané con una mano. Que a nadie se le olvide que al queso le gané en StarCraft 2 con una mano. Vale, entonces tenemos una zona con líquido verde y puerta. Y el cura se está desangrando, que no me podía importar menos, que le follen. Es el malo, fijo. Pero bueno, está cerrada desde el otro lado. Ok, pues ok. Y el cura tendría que explicarme cómo llegó hasta ahí sin la llave del pomo de la puerta verde. También. De una, si quieres a la verga, no me puedo pasar el juego sin morir la puta madre. Vale, pues... De una, si quieres a la verga, porque necesito olvidarme de este juego por un momento, porque me ha bajoneado mucho que eso sea más listo que yo. Te tenía por alguien... de solo 200 de IQ, no como yo, que tengo claramente... No sé ya ni cuánto tengo. Lo dicho, el sitio, el plus, y el plus no creo... Creo que se me ha olvidado el plus. Fuck, para lo que hemos quedado, su puta madre. Yo era un genio, se supone.
O lo que sea. Creo que solo me metí en esta habitación, vi al cura, guardé y lo dejé. Sabía que había visto al cura, pero no recuerdo si investigué algo más. Tengo memoria pez, parece. Esto creo que no lo llegué a ver. Ah, no, sí, claro, aquí está. ¿Eh? Pero sí hay luz. ¿Por qué me matan por oscuridad si aquí hay luz? Están iluminando las velas. ¿Por qué me matan por oscuridad si aquí se ve? No entiendo. Vale, investigué dentro del espejo, pero no recuerdo cuánto, creo que poquito. Voy a investigar toda esta zona, porque no me acuerdo prácticamente de nada. Me estoy acordando conforme lo veo. Yo aquí no entré. Yo aquí no entré. O sea, que tengo investigación. Las puertas del pomo verde tendrán que esperar hasta que investigue. ¿What? ¿What? Eso es una pedazo de arma que flipas. Que tendrá que disparar rayos, porque es otra cosa, no. O es un lanzallamas. Parece un lanzarrayos o un lanzallamas. Pero esos balas no dispara. O dispara... Yo qué sé. Eso es un arma enorme. ¿Puedo entrar? No. ¿Hay un cofre? ¿Puedo abrirlo? No. Hay un cadáver, se va a levantar probablemente. Bueno, medio cadáver, más bien. Vale, tenemos clavos, otro cadáver, o medio cadáver, o lo que quede de eso. ¿Se ve bien? Creo que se me ve muy oscuro y muy pequeño. Esto no llegué a investigarlo, guardé y me fui. Vale, habrá que interactuar con eso, digo yo. Porque no hay nada más en esta habitación, sería raro. ¿Esto es un mueble de los que se mueven? No. Hay muy poca luz y no hay ningún candelabro para encender. Vamos a interactuar con el coso. Si es que se puede, que no se puede. Ok. Otra vez Sancho Panza y Don Quijote, aquí a los lados. Me parece extraño que no se pueda hacer nada con esto. Es como que te lo ponen así muy, muy enfocado, pero... Y no nos dejan interactuar con la puerta tampoco. No creo que esta habitación solo sirva para enseñarnos el pedazo de arma que hay al otro lado. Debería poder hacerse algo, pero quizá todavía no puedo, o lo que sea. Yo creo que debajo de la chimenea, que está como cerrado, en algún momento se abrirá o... O pasará algo. Pero de momento en esta habitación parece que no nos dejan hacer nada. Entonces, podría ir al espejo, pero voy a investigar todas las puertas que... Porque esta puerta no la investigué. Así que creo que me he dejado más cositas. Vas a investigar todo por aquí hasta que lo recuerde todo, si es que ya lo había visto. O lo vea si es que no lo he visto. Porque eso está sonando enemigo. Exactamente. Y eso quiere decir que yo no investigué todo. Son dos. Vale, ahí va uno. Y el otro parece que me ha escuchado. Voy a seguir gastando escopeta, pero seguro que me arrepiento. Seguro que me arrepiento. Es que con la otra siempre recibo daño con el lanzaclavos, porque no hago hit and run bien. Me la he jugado al último momento, acercarme todo lo que pudiera. ¿Qué pasa, Anakin? Muy buenas, tío. Probablemente no estoy viendo nada, porque yo tampoco veo nada, pero estoy dándole de hostias a un enemigo. Vale, entonces esto claramente no lo investigué, porque no recuerdo haber matado a estos dos enemigos sin guardar. Así que... Esto es como un carrito de bebé de los que se mueven, pero tiene cajas. Ok. Vale, me quedan cositas por investigar por aquí antes de ir al espejo otra vez, porque al espejo sí que recuerdo que entré, aunque no sé si hice mucho. Y antes de ir al resto de puertas. ¿Soy yo? El juego está hoy más oscuro de lo normal. ¿O es porque siempre llevo el mechero encendido? Vale, mucho mejor. Vale, tenemos dos puertas más. Esta es la Patient Room. O sea, la habitación de pacientes, a la cual no podemos acceder. Así que solo quedaba una habitación por investigar. Espera, voy a mirar.
Ok. Patient room, pero la 2C, en vez de la 2A, que era la anterior. Sala 2C. Cadáveres y más cadáveres y más cadáveres. Los restos de un cuerpo están postrados bajo la sábana. Los restos de un cuerpo están postrados bajo la sábana. Ahí he visto un... ¿una morfina? No, no es una morfina, no me dejan cogerlo. Lo mismo. Tiene que haber algo aquí. No voy a tocar nada de eso, dice. Recuerdo, creo que era en el sótano, en la morgue, había un retrete del que salía una mano negra. Y ahora aquí hay un montón de manos y pies congelados. No voy a tocar nada de eso. ¿Y ahora cambia algo por aquí? Oh. No voy a tocar nada de eso. Yo recuerdo en la cocina que había una nevera también que se puede abrir y se pueden meter cosas. Pero no me deja interactuar, ni me abre el menú ni nada. Así que o es una curiosidad o más adelante tendremos que volver para hacer algo ahí. Y como no veo ninguna otra cosa en la habitación, tengo que recordar que ahí hay un montón de manos. Por si en algún momento lo necesito. Solo queda esta puerta, que va a estar cerrada. Joder, su puta madre. Cuarto de baño. 2D, 2C. Es que en otro cuarto de baño me encontré un enemigo, por eso me he callado de golpe, por si acaso. Me comían la puta cabeza. Interactuando fuertemente por si hay morfinas. O hay cositas. Vale, una puta mierda. En la taquilla no se abre, no quería abrir la puerta. Sala 2D, no quería abrir la puerta todavía. Una caja. Esto pinta feo. Con esta perspectiva. Bueno, no, vale, solo le han querido dar un... otro medio cadáver, pero eso parece como si se fuera a levantar. De hecho es el... es un maniquí. Es un maniquí, vi otro igual en una de las salas. Un bebé de plástico, creo. Otro maniquí. No hay ni una puta morfina, tío, por aquí, en serio. Dadme una morfina. ¿No hay nada en serio en estas habitaciones? ¿Nada que pillar? ¿Ningún objeto? ¿Ninguna cosa? La perspectiva me ha rayado mucho, en plan, ¿por qué me pones una perspectiva? En plan, a ver. Ah, claro, tenía que haber algo, joder. Cuatro monos. Y... no sé, lo voy a mirar ahora. Quiero mirar primero el porqué de esta perspectiva. ¿Como para darle situación o...? ¿O para qué? ¿Para que vea algo? O sea, que hay cuatro monos y otra puerta. Ah, voy a mirar primero la puerta y luego veo los cuatro monos. Porque va a estar abierta. Bueno, ahora está abierta. Estaba cerrada y ahora está abierta. Corredor de cuidados intensivos. Esto conecta con... esto conecta con... con donde estaba. Donde estaba, pero otra puerta. Claro, estaba cerrada por el otro lado y ahora está abierta. Es una especie de mini atajo. Vale. Me parece bien. No es un atajo muy largo, pero bueno. Vale, entonces... mono, 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 mono. Esto va a ser lo de... y eso, ¿no? Mono mudo, mono mudo, mono mudo, mono mudo, esto que es. Parece la peana de un juez. La peana de un juez. Se ha tallado de una forma peculiar en la madera. Y botones. No tengo ninguna pista ni tengo ningún... ah, la peana de un juez para el martillo. Ya sé a lo que se refiere. No tengo ninguna pista acerca de esto, así que supongo que podré probar. A ver qué pasa. Nada. Nada, nada, nada. ¿Necesito algo más? O sea, es que no... yo así a simple vista... no veo el puzzle. Ya me ha pasado antes. Parece como que esto se puede girar y hay otras figuras. Aquí veo los monos sin cabeza por debajo. Pero no gira de ninguna forma. Necesitaré una pila o algo así para poder interactuar con los botones.
y que esto gire y vamos al espejo. Y si entro y recuerdo que ya lo había investigado, pues saldré de ahí. Vale, dentro del espejo. Creo que no llegué a investigar absolutamente nada del espejo. O sea, entré en esta habitación, pero creo que no miré nada más. Fuck, había dos habitaciones, no quería entrar todavía en ninguna. Suena como algo. Ojo. Es una puta cara estirada. ¿Y suena como a enemigo? O... esto es un... una puta piel de cara estirada. No, es... corredor de cuidados intensivos. Todavía no quiero... había visto algo arriba. Todavía no quiero seguir avanzando, quiero investigar un poco. Ni en broma voy a mirar en el interior, es un ataúd, creo. Es un ataúd. What the fuck? Caras estiradas, un maniquí. Un maniquí que este se va a levantar de canteo. Llevo diciendo eso todo el juego. Le falta un brazo. Así que le amenazamos con apuñalarle el corazón. Así que le auscultamos para ver cómo le suena el corazón. Así que le ponemos un candado para que no me lo roben. O le metemos la llave por el culo. Vale, le falta un brazo. Le falta un brazo. Me está dejando una puerta por el otro lado, pero vamos a mirar primero por aquí. Estoy dejando puertas. Lo que había visto arriba era la lámpara moverse. Una puerta por aquí. Y otra puerta por aquí. Cerrada. Dead end. Vale, eso me deja dos opciones. La bifurcación del principio y esta puerta. Sala 2D. Please, nice and nice. El ruido molesta, dice. El cartel. No hay un puto candelabro por aquí, gente. ¿Esos son cartuchos? De escopeta. De puta madre porque estoy gastando escopeta. Otra puerta. Una guillotina. Y... otra puerta, pero esto no se abre. ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habéis visto eso, gente? Vaya glitchazo. Esto, estaba planteándome seriamente cuando acabe el juego, si veo que eso, hacer el speedrun de este juego, y acabo de descubrir tremendo glitchazo. Eso lo tengo que revisar después, porque puede que se pueda hacer un out of bounds con eso. Tengo que emular eso. Ha sido como que he saltado o algo. Antes salté como más. ¡Eh! Lo tengo, gente. Es como así, y haces un giro y te montas. He encontrado la pared blanda del juego. Como encuentre el out of bounds, me pongo a speedrunear esto, solo para sacar el world record de jajillas. Buah, esto... no voy a estar todo el rato aquí, ¿vale? Pero... gente. Investigando las strats del speedrun sin... Lo tengo. Me puedo salir del borde. ¿Puedo subir? Si hay algún speedrun de aquí, por favor, no me quitéis la idea. Esto es mío patentado. Fui el primero en descubrirlo. Tiene que haber aplicaciones prácticas para esto, seguro. O sea, seguro que puedo hacer out of bounds de aquí. Me puedo subir a la mini cornisa y puedo hacer el mismo clip otra vez. En plan, subirme ahí. Y ya más arriba no hay nada. Estáis viendo el límite de la construcción del edificio, ¿no? Más arriba no hay nada. O sea que si llego arriba del todo, podría clipearme a través de los niveles. Pero este juego está construido de tal forma que cada nivel carga por separado al atravesar las puertas, como en los Resident Evil clásicos. No creo que un out of bounds fuera a funcionar. Podría como mucho desbloquear el juego, pero un out of bounds en este juego no va a funcionar, ¿no? No creo. Igual yo lo voy a intentar, es un descubrimiento importante.
Vale, bueno, voy a continuar con el juego. Pero... Era dentro del espejo, en la puerta verde de... del infinito. Lo investigaré fuera de cámaras, probablemente. Lo investigaré fuera de cámaras, probablemente. Ahí tengo un skip, gente. Ahí tengo un skip probable. No creo que... No creo que le pueda dar ninguna aplicación práctica, porque no parece que lo que hay detrás de esto sea otra habitación y el juego carga cada habitación por separado. O sea, no voy a poder saltarme en medio juego, pero es cuanto menos interesante poder hacer eso. Vale, entonces guillotina. Y hay una cabeza que no la había visto. Esto es lo que necesito, un mono con la cabeza cortada. Y esto es en el puzzle del mono ese. Había un hueco de madera que yo digo, ahí era una pila o algo que mueva esto, no sé qué. Es esto. Tiene la misma forma. Tengo que cortarle la cabeza al mono con el cuchillo. Y... Tengo que cortarle... Espera. Quería ver lo que hay detrás del mono y está el resto del cuerpo. Tengo que cortar la cuerda. Thank you.